César Manuel González Hernández. Presente. Cristian Alfonso Rodríguez. Presente. Cristian Tomás Colón Garnica. Presente. Cuthberto Ortiz Ramos. Presente. Dorian González Parral. Presente. Yoshivani Guerrero de la Cruz. Presente. Jonás Trujillo González. Presente. Jorge Álvarez Nava. Presente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Presente. Jorge Antonio Tizapa Leguideño. Presente. Jorge Luis González Parral. Presente. José Ángel Navarrete González. Presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Presente. Marcial Pablo Baranda. Presente. Marco Antonio Gómez Molina. Presente. Martín Getzamani Sánchez García. Presente. Mauricio Ortega Valerio. Presente. Miguel Ángel Hernández Martínez. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Presente. Lidia Cacho. Presente. Adán Abrajas de la Cruz. Presente. Alexander Mora Venancio. Presente. Antonio Santana Maestro. Presente. Bernardo Flores Alcaraz. Presente. Benjamín Asensio Bautista. Presente. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Presente. Everardo Rodríguez Bello. Presente. Felipe Arnulfo Rosa. Presente. Giovanni Galíndez Guerrero. Presente. Israel Caballero Sánchez. Presente. Israel Jacinto Lugarde. Presente. Jesús Giovanni Rodríguez Tatenfa. Presente. José Ángel Campos Cantor. Presente. José Eduardo Bartolo Tetempa. Presente. José Luis Luna Torres. Presente. Julio César López Patotzin. Presente. Leonel Castro Abarca. Presente. Luis Ángel Abarca Carrillo. Presente. Luis Ángel Francisco Arzola. Presente. Saúl Bruno García. Presente. Es por los que no están y deberían estar aquí. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos! De los 43 jóvenes desaparecidos ha significado la sacudida, el mirarnos al espejo. Los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa se han convertido en el caso emblemático que nos permiten hablar de ellos, pensar en ellos y con ellos dar un registro de lo acumulado. Dar un registro de lo acumulado en este país porque estamos hablando de que México ha vivido y nos hemos permitido un larguísimo periodo de pasmo social. Un larguísimo periodo donde el horror tras el horror de decenas de miles de muertos, y que se dice fácil, pero que ahí están las cifras, decenas de miles de desaparecidos, un horror, cifras que se han ido acumulando y se siguen acumulando a lo largo de los años y que hemos apenas en estas últimas semanas, apenas en estos últimos dos meses y pico, entrado en mayor grado de conciencia. No quiero decir que estábamos absolutamente desconectados de aquella realidad, pero creo que estamos en un punto que ojalá que sea el punto de inflexión que muchos estamos pensando es indispensable en este país. Por eso el caso de los jóvenes se ha convertido en esta historia terrible, oscura, siniestra, pero luminosa a la vez, que ha logrado que la sociedad mexicana pueda manifestarse de las mil maneras que se está manifestando. Una ola solidaria, como la que en este caso ha detonado a nivel nacional e internacional, no la veíamos hace mucho tiempo y se ha convertido, desde luego, en una gran oportunidad de la sociedad mexicana.